Tu gran esfera y orgullosa percibió tu espíritu afín. Tu padre se negó a ayudar. Todos. No importa lo que yo diga, me ven como su hija, no como su sahik. Eres lo único que le queda. Soy más que la sombra de mi madre. Amaba este lugar. De pequeña volábamos aquí juntas y ella me llevaba en su gran. Nos sentábamos aquí. Y contábamos historias de las estrellas. Me sentía tan mayor. Te hacía sentir importante. Mis preferidas eran las historias de los Kindler. ¿Qué historias tendrían los míos? Ellos os las robaron. La gente del cielo se las llevó. Mi madre vio que en sus corazones reina la ignorancia y la codicia. Se rebeló y la mataron. Murió atravesada por el metal de la gente del cielo. No hablamos de la resistencia tras eso. Tu padre cree que el precio de enfrentarse a ellos ha sido muy alto. Será muy alto. Pero si no luchamos, lo perderemos todo. No queríamos una guerra. Pero nos han convertido en guerreros. Debemos plantarles cara. Escucha, aquí se percibe algo en el aire. Una señal de esos extraños artefactos. ¿Los cacharros voladores de la RDA? Está perturbando el ciclo alimenticio de los Kinglor en la selva. Si ayudamos a los Kinglor, ayudamos a los Aranaje. ¿Me escaneas uno? Averiguaré para qué sirven.